A ver, necesito, aquí necesito por lo menos, soy 26, he contado antes, y ahora entro unos cuantos menos, 30, ¿no? Son 30, sí. Unos 30. Pues aquí vamos a poner a 10 personas. A ver, 10 voluntarios que levanten la mano. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, metemos 11, ¿vale? Los 11 que habéis levantado la mano, por favor, agruparos en aquel rincón. ¡Venga, al rincón! Bueno, y ahora necesito 6 voluntarios. 1, 2, 3, 4, 5, falta uno. A mí me o Mario. Ay, no lo he dicho. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Venga, ponéis allí y vosotros sois la tienda, ¿vale? La tienda. La tienda. Vale. Entonces. Por favor, la gente que no tiene papel, levantadlo. La gente que no tiene papel, os ponéis en estas mesas de aquí, por favor. Los productores, os ponéis en este ala. Los comerciantes, os ponéis aquí. Vale, las tiendas. Para comprarlas, los 5 para venderlas, ¿no? Y la compra de 5 minutos para anunciar tus pulseras, es decir, colocarlas en tu tienda y poner el precio. Vale, perfecto. 5 minutos y hacemos las cuentas. ¿Cuánto me he gastado? ¿Cuánto le interesa? No, pero es muy macho. Ah, mira, pues somos chicos apresados. Y esa era por 2. Y en plan, ella lo puso a 30, ¿vale? Y en plan, Dani, 35 y un 40. Y ella lo puso a 10. Es que, a ver, Álvaro. Sí, se ha sido una vez a la hora. ¿Se ha alguna vez a la hora? Se puede comprar al precio que quiera y le puede comprar a quien quiera. No, pues yo le voy a comprar a David porque le cae mejor, ¿vale? O no, o le voy a comprar a David porque tiene el precio más bajo de la pulsera. Ah, bueno, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Entonces, como nos ha fallado la materia prima, los comerciantes, por favor, con un papelito, que fabricáis como unas 10 pulseras al día, ¿vale? O sea, son 10 días de trabajo lo que vendéis. 10 días de trabajo es una tercera parte del mes, casi la mitad del mes, igual es algo efectivo, ¿vale? Los 10 euros es materia por cada pulsera o por la materia. No, 10 euros te cuesta la mitad, la materia prima de la misma pulsera. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Estáis listos? Pues venga, tenéis 5 minutos para cerrar el mejor plato posible. Bueno, bonito, barato, yo quiero. La mitad de las pulseras por euro. ¿Cuántas pulseras has colocado? 500, 200.000. Ahora lo entenderá. ¿Qué?
los chavales que quieren. Los comerciantes están poniendo la ganancia que han tenido y ahora la hacienda va a calcular la ganancia que van a tener. Me tenéis que colocar el precio al que vendéis la pulsera, ¿vale? Y la ganancia, si la vendéis toda, si la vendéis el 75% o si vendéis el 50%, ¿vale? Luego los consumidores, cuando veamos el precio que han marcado, veremos si nos compraríamos la pulsera o no la compraríamos, ¿vale? Entonces, ¿la tienda cómo vais con los cálculos? No había empezado, ¿no? Pues empezar porque se nos va. ¿Vale? Luis no tiene nada porque no ha vendido ninguna pulsera. Hong Hao tiene 500 pulseras y 200 euros. David tampoco ha vendido nada. Vega tampoco ha vendido nada. Tony tiene 0 pulseras y 200 euros. Enrique tiene 0 pulseras y 200 euros. Este tiene. ¿Cuánto las ha vendido? He comprado por 50 euros, 175 pulseras. Quiero el dato de la venta. Ah, claro, sí, no, os lo he dicho. Tenéis que simular la venta. Tenéis que ver. Tenéis que hacer. Tenéis que ponerle un precio a cada pulsera y cuánto tendría si la vende, vende todas las pulseras, 100%, y cuánto tendría si vende el 50%. Es verdad que ahí no os habéis podido meter, pero ante esta tabla, ¿qué pensáis que ha pasado? ¿Por qué hay gente que se ha quedado sin vender? Porque la ha puesto caro. Porque, ¿tú piensas que hay gente que se ha quedado sin vender porque lo han puesto caro? ¿Tú? Porque no han sabido vender sus productos. ¿Alguien más de los observadores? ¿Por qué pensáis que hay gente que tiene 500 pulseras y tiene 200 euros y gente que tiene 0 pulseras y tiene 200 euros? Hay gente que la vendió más barato y gente que la vendió más caro, ¿verdad? No había un precio, era precio libre, ¿verdad? Vale. ¿Y en los comerciantes? Hay gente que tiene muchísimas pulseras. El comerciante va al grupo productor, ¿vale? Y le compra al que mejor precio pone, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Entonces, o porque me cae bien o lo que sea, no sé qué criterio habéis usado. ¿Vale? A la gente que no la han comprado, ¿por qué pensáis que nos han comprado? Porque la han puesto en mi casa. No, los protagonistas. Venga. Porque ha habido poca gente, o sea, solo había tres personas que compran y no ha habido. O sea, no había demasiado. O sea, entre los productores había mucha competencia, sí. ¿No? Sí. Teníais mucha competencia entre vosotros, sí, ¿no? Sí, pero hay gente que lo ha comprado por el cuatriple de otros. O sea. Por ejemplo, hay una que la ha vendido por 55 la 1000 pulseras y hay otro que la ha vendido por 500. No había un precio, no estaba ahí. No estaba ahí organizado. No, ha vendido 500 por 200. Mirad, euros. ¿Vale? Mirad, el comercio justo. A este grupo de productores que hay aquí, a estos 11 compañeros que son productores y productoras de pulseras, nosotros trabajamos con las personas que más difícil lo tienen en los países empobrecidos, ¿vale? Concretamente de cómo a las mujeres indias de los suburbios de la India esta una empresa que se llama Creative Handicraft le daba un acceso al mercado laboral. ¿Vale? Son personas que no tenían cualificación para trabajar en la industria textil de su país, pero que Creative Handicraft sí le da la oportunidad y las prepara para que trabajen allí. ¿Vale? Y esa persona normal y que todos queremos o deseamos tener, muchas veces en muchos países no son normales. ¿Vale? Y ya en España casi tampoco es normal. ¿Vale? Entonces, nosotros apostamos por empresas que ofrecen unas condiciones laborales dignas a sus trabajadores. Sobre todo, tienen un sueldo digno.
en el comercio justo no hay discriminación por ser hombre o mujer, y además siempre apoyamos cooperativas donde fundamentalmente trabajen mujeres, ¿vale? Además, los productos de comercio justo, la mayoría son ecológicos, ¿vale? Digo la mayoría son ecológicos y quiero decir que la mayoría tienen el sello de ecológico. Otros son producidos también por las mismas técnicas, pero le falta el sello, ¿vale? Pero todos son orgánicos, respetan el medio ambiente, es beneficioso para las personas que lo consumimos y es respetuoso con el medio ambiente. Y también decíamos en esta diapositiva que es una oportunidad de negocio para el mercado convencional. ¿Vale? No, un poco más caro. ¿Tenemos ya los resultados? Sí. Venga, ¿quién me los dice? Venga, tú. ¿A cuánto has vendido la pulsera? Cada pulsera la he vendido a 2 euros. Si la, ¿cuántas pulseras has comprado? 225. Si las vendes 100%, ¿cuántas tienes? 450 euros. 450 euros. Y si vendes la mitad, 225, ¿no? Vale. ¿Otro compañero? Igual. El 3. ¿Quién lo compraría? Perfecto, ¿vale? Fijarse los vendedores, aquí tenéis una muestra de cómo sería vuestra venta. Creo que el único que la vendería toda sería Sergio. Vale, pues mirad.